día más al canal. Yo soy Sofía y si eres nuevo en el canal o pasaste por aquí de casualidad, quiero decirte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Y si todavía eres nuevo en el canal, no te has suscrito, pasaste por aquí de casualidad, suscríbete en la parte de abajo para que no te pierdas ningún video. Y dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas y sepas cuándo subo video, a qué hora subo video, y no te pierdas absolutamente de nada, porque en este canal estamos aprendiendo a hacer magia. Así de fácil y así de simple estamos haciendo magia. Y la verdad estoy muy feliz con ustedes. Yo sé que creo que esto es como la introducción más larga de la vida, pero es que es increíble los mensajes que me han estado enviando con absolutamente todas las manifestaciones que ya hemos venido haciendo. Y ¡guau! O sea, es increíble, de verdad. Estoy muy feliz porque realmente les está funcionando todo lo que les estoy aportando. Y estoy muy, muy feliz. Y realmente el leer sus comentarios o sus correos o lo que me escriben por Instagram, por Facebook, solo es como lo más motivador de la vida para seguir continuando haciendo videos. Ok, no creo que se dice así, continuando haciendo. Pero bueno, es lo que me motiva para seguir haciendo más videos y más videos, porque sé que realmente les está funcionando y les está sirviendo de algo. Así que ahora sí, ¡anda! Así que ahora sí, vamos a empezar con el video de hoy. Y el video de hoy es un señor video. Porque para las personas que han estado viendo recientemente el canal, saben que yo he estado hablando muchísimo, muchísimo acerca de un libro con el cual estoy encantada y con la autora estoy súper, súper emocionada. Para los que ustedes saben y para las personas que han estado siguiendo constantemente, estoy enamorada de Helen Hatzell y con el libro de, ¿qué se llama? The Name It and Claim It Game. ¡Guau! De verdad que es un mega libro y es una mega señora, o sea, es la señora. Y resulta que esta señora es conocida y es famosa por haber ganado más de 5.000 concursos utilizando solo la ley de atracción. Y en este video lo que vamos a tratar mucho, mucho sobre esta persona y sobre este libro, así que si estás interesado, no te puedes perder los siguientes videos. Y yo sé, ya me han estado escribiendo que hay muchos videos, hay audiolibros, hay un montón de cosas sobre este tema, pero, ok, la verdad es que tenerlo el libro físico, wow, o sea, de verdad vienen un montón de cosas que no vienen en otros lados, que no hay en el audiolibro, que no hay en las entrevistas con ellas, y es... realmente es muy, muy valioso, que si lo puedes comprar, cómpralo, porque es realmente muy poderoso. Así que sí, voy a hablar sobre cómo esta persona, como Helen Hatzell, logró ganar una casa solamente utilizando la ley de atracción. ¡Ah, es que es hermoso! Así que, ¿cómo manifestar una casa según Helen Hatzell y su experiencia? Que realmente, ¡ay, guau! Wow, o sea, simplemente me encanta. Ella me encanta. Entonces, vamos a empezar con el video de hoy, que es cómo manifestar tu casa. Así que ya sabemos lo que es visualizar, lo que es la escritura, diferentes técnicas, como la técnica del 55-5, que si no lo has visto, por favor, retrocede mis videos y ponte al día. Pero, en esta ocasión, vamos a entender en una historia real cómo ella, y dándolo de mi punto de vista, cómo ella logró manifestar la casa de sus sueños, según Helen Hatzell. Y ella cuenta que se entera que había un concurso para poder ganar una casa. Así que ella lo decidió ganar, y eso es lo que ella cuenta. Ella dice, ok, yo voy a obtener esa casa. Con esa seguridad, yo voy a ganar la casa. Esa casa ya es mía. ¿Qué sucede? Le pide, uno de los requisitos de esta inmobiliaria era haber ido a esa casa. Porque ella, antes de hablar acerca de cómo ganar concursos y todas estas cosas, ella dice que una de las partes más importantes
es seguir las instrucciones al pie de la letra. Seguir las instrucciones al pie de la letra. Porque según ella, ganar es fácil, es muy sencillo. Pero si tú te saltas una parte pequeña de las instrucciones, la perdiste, porque con eso no puedes hacer nada. Así que ella supo muy bien que una de las instrucciones era haber estado en la casa. Tú tenías que ir a visitar esa casa como requisito para ganar el concurso. Así que, ¿qué fue lo que hizo ella? Así, rapidísimo. Pues lo que ella hizo fue pedirle a sus amigas que por favor la acompañen a conocer este lugar, porque ella ya sabía que iba a ganar y necesitaba tener todos los requisitos en forma para poder ganar el concurso. Pero ¿qué sucedió? La vida, ellas no quisieron acompañarlas, no quisieron ir, que era muy lejos, que llovía, que no sé qué. Así que ella dijo, bueno, pues me voy sola, ni modo, yo voy a ganar esa casa. Ella cuenta que manejó horas y horas y horas y horas y horas y horas para llegar al lugar de la casa. Al momento de ingresar a la casa, lo primero que ella hizo no fue decir voy a ganar esta casa. Y esto es una de las cosas que me he topado bastantísimo con algunos de ustedes que los he conocido a través de las lecturas de tarot o a través de los coaching, que es un mínimo muy común en ustedes. Yo creo que esto les puede servir muchísimo, porque si es que he tenido este común en las lecturas de tarot con ustedes, yo creo que a lo mejor hay muchas personas allá afuera con esta misma duda y se las quiero resolver ahorita. ¿Qué pasa con Helen Hatzell? Helen Hatzell no fue a la casa para visualizar que ganaba la casa. Esto es una clave. No visualizaba la casa o no decía voy a ganar la casa. Su objetivo final no era ganar el concurso. Su objetivo final no era ganar el concurso. ¿Ella qué hizo? Ella llegó a la casa y ella ya sabía que iba a ganar esa casa, porque su energía estaba tan elevada y tan alta que ella ya sabía que iba a ganar el concurso. Esa no era su preocupación, esa era la preocupación de otra gente que tenía la vibración baja. Pero ella, esa no era su preocupación. Ella, al llegar a la casa, para conocer como parte de estos requisitos, ella dice que se comenzó a pasear por el lugar y comenzó a decorarlo. Y esta parte es súper importante porque para ella no era importante ganar el concurso. Eso ya estaba más que hecho, más que pactado, más que tratado. Eso no era ni una preocupación para ella. Simplemente ella estaba decorando ya el lugar. Ella fue a ver como parte del requisito, pero ella decía, yo tenía que ver cómo lo iba a decorar. Y mientras ella conocía la casa, en realidad lo que estaba haciendo era decorando su casa, midiendo metros cuadrados, haciendo, visualizando si es que tal decoración hubiera quedado, si es que este sillón hubiera entrado, qué otras decoraciones tenía que comprar para decorarla, el piso si es que estaba bien, de qué color iban a ser las paredes, cómo era la rutina de ella hasta hacia su trabajo. Absolutamente todo estaba haciendo ella menos visualizando que ganaba el concurso. Porque su objetivo final no era ganar el concurso, su objetivo final era la casa. Y aquí van a entrar muchas como preguntas de decir, ok, pero si mi objetivo final es la casa, entonces a la final la casa puede venir de cualquier otra forma, menos de concursos. Pero es que aquí va un pequeño detalle, que ella el concurso ya lo dio por hecho, ella ya ganó el concurso, por ende ya no se tenía que preocupar de que iba a ganar el concurso. ¿Por qué? Porque ahí es donde se quedan todas las personas. En ese punto básico de voy a ganar el concurso es donde está el 99.9999 de las personas que se enfocan su energía en voy a ganar el concurso. Ella sí va un paso más allá. Ella ya ganó el concurso, ahora cómo lo decoro. Seguido a esto, regresa a su casa. Y en el camino ella se da cuenta de que también en el nombre de la persona había puesto a su esposo. Pero había un problema. Su esposo no conocía todavía la casa. Así que entró en desesperación porque dijo, si le llaman a él a decir que ganó, porque habían estas dos posibilidades, ganaba ella o ganaba el esposo. Pero de que ganaba, ganaba.
Entonces se puso a pensar en esto y dijo, mi esposo no conoce la casa, mi esposo no sabe cómo es la casa, si nos llaman a decir que él ganó, vamos a perder por no tener los requisitos. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Fue a su casa, le dijo al esposo que iban a ganar el concurso, que necesitaban volver a recorrer miles y miles y miles de kilómetros para conocer la casa y asegurarse de que cumplían todos los requisitos para cuando les llamen a que ya la casa era suya. Ellos en su mente nunca fue de vamos a ganar el concurso, ojalá ganemos el concurso. Para ellos en su mente ya ganamos el concurso, pero no lo podemos perder por no tener todos los requisitos. Así que su desesperación y su angustia no era el ganar la casa, era no tener todos los requerimientos para cuando les digan que ya ganaron. Esa es un poco la diferencia, porque muchas personas me han dicho, ok, yo estoy manifestando en mi objetivo final que es ganar tal concurso, ganar tal trabajo. Yo me visualizo que me están dando el empleo, por ejemplo. Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque tu objetivo final no tiene que ser tan mínimo. ¿A qué me refiero? A que tú no tienes que visualizar el proceso, tienes que visualizar el resultado final. El proceso es a ti entregándote el trabajo. Eso no lo tienes que hacer, porque eso ya está más que hecho, eso ya está dado, ya olvídate del proceso de contratación, el proceso de que te llamen. Ya te van a llamar, ya te contrataron. Olvídate de ese proceso. Ándate un paso más allá. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final para ellos era visualizándose viviendo en la casa. Porque el concurso ya está hecho, ya está dado. Está por sobreentendido que ganaron el concurso. Fueron un paso más allá. Resulta que ellos conocieron la casa, el esposo conoció la casa. Efectivamente, ganaron el concurso, obviamente. Pero antes de ganar el concurso, ella cuenta que estaban en su sala, el esposo de ella y ella. Y bueno, ella dijo, tuve una corazonada. Hoy nos van a llamar a decir que ganamos el concurso. Y fue solamente como una locura de ella, una corazonada. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Fue a la tienda a comprar, ¿sabes? Como café, pan, galletas, para recibirles a las personas del concurso que iban a ir a la casa a decir que ganaron el concurso. Ok, esto es un poco loco, pero ella simplemente tuvo la intuición de que ese día iban a ir. No tuvo la intuición de que iba a ganar. Eso ya estaba por hecho, ya estaba dado, ya estaba pactado. Eso ya era obvio. Pero ella simplemente dijo, hoy van a venir a darnos la noticia. Porque lo presintió, tuvo una intuición y fue a comprar ya pan, galletas, para cuando lleguen tenerles algo que ofrecer. El siguiente paso que ella dice que hizo fue que le dijo al esposo, tenemos que fingir que no sabemos que ganamos. Ella estaba tan segura que dijo, tenemos que sorprenderles a ellos. En lugar de que ellos nos sorprendan con la noticia, nosotros tenemos que sorprenderles, sorprendiéndonos como si es que no tuviéramos idea de que hubiéramos ganado el concurso. ¿Qué pasa? Como ya estaba tan planeado y tan asegurado que esa casa iba a ser de ellos, esa casa ya era de ellos, ¿qué pasa? El esposo comenzó ya a tener los planos de la casa, ya tenía los planos de la casa dibujados, hechos, ya tenía los sillones puestos, la inmueblería, tenía absolutamente todo, o sea, a ese nivel de seguridad tenían que ya estaban los planos listos de la casa para cuando ya comiencen a construir, ya tener absolutamente todo hecho. Ellos esperaron, dijeron que se fueron a recostar en su cama, a ver la televisión, a esperar al momento de que lleguen estas personas. Efectivamente, llegaron estas personas y les dijeron, ganaron el concurso. Ellos tenían que, obviamente, sorprenderse, se hicieron los sorprendidos, y ella cuenta que dice, obviamente, ni siquiera les dijimos que teníamos los planos porque nos hubieran creído locos o hubieran creído que teníamos algún contacto con la inmobiliaria y tal y que sabíamos que íbamos a ganar. Así que ella dijo, jamás les volví a decir yo que yo tenía los planos. Nunca les dije eso porque hubieran creído que a lo mejor hubiera habido trampa o algo así. Pero simplemente es que ellos estaban completamente seguros de que
esa casa era de ellos. Y a lo que voy en esta partecita súper pequeña es que si tú estás tratando de manifestar algo, no te vayas y te quedes en lo mínimo. Si tu objetivo final es manifestar la casa, sea mediante un concurso o mediante lo que tú quieras, si lo que tú quieres es manifestar tu casa, no te visualices en el proceso, no visualices el contrato, no visualices el dinero, no visualices el proceso, no lo visualizas, visualiza tu casa, no el proceso, visualiza la casa ya está ahí, el proceso, el cómo, el cuándo ya está, eso, olvídate, olvídate de eso, eso ya dalo por hecho, lo único que tú tienes que visualizar es cómo lo vas a decorar, cómo vas a llegar de tu trabajo a la casa, cómo va a ser el parqueadero, cómo va a ser tu cuarto, de qué color, de qué material, de qué... De todo. Eso es tu única preocupación. El proceso, dalo por hecho. No te interesa saber el proceso. Simplemente visualiza la casa como tal. Y una de las cosas antes que no había dicho es que cuando ellos estaban creando los planos, el concurso lo que era que ganaban una casa similar en un terreno que ellos, digamos, como que hubieran escogido, pero era la casa modelo la que iba a estar sobre el terreno que ellos hubieran querido. ¿Qué sucede? Sucede que como ellos estaban ya completamente seguros, o sea, el concurso ellos ya lo ganaron, ya para qué molestarse en visualizar que ellos ganaban el concurso, o sea, ya para qué. Era obvio que iban a ganar el concurso. Lo que ellos hicieron fue buscar terrenos alrededor del lugar para ver dónde iban a construir su casa. Y por eso es que estaba por eso es que estaban los planos. Porque ellos hicieron los planos en base a un terreno que ya vieron, ya visualizaron. Dijeron, una vez que ya tengamos la casa, una vez que ya nos hayan dicho que ganamos el concurso, ¿dónde la vamos a construir? Entonces, mientras el proceso del concurso se fue dando, ellos ya comenzaron a buscar terrenos. Este sí, este no, este podría ser, este más o menos, el de por allá. Hasta que finalmente dieron con el terreno que quisieron, el esposo decidió, muy juicioso, construir los planos en base a ese terreno. Y cuando llegaron los de la inmobiliaria a decir, ya, ganaron el concurso, pero tienen que escoger en qué terreno van a querer ustedes tener la casa que nosotros les vamos a regalar. El esposo, mágicamente, dijo, no se preocupen, relájense, yo tengo los planos. Obviamente le explicaron y le mintieron diciendo que justamente estaban pensando en construirse una casa por un terreno similar a ese. Pero qué coincidencia, cómo es la vida, que ahora ganaron el concurso. Así que esa fue su explicación, nunca dijeron es que estamos usando la ley de la atracción, ya sabíamos, nos estábamos adelantando, porque ella en su libro igual dice, sabes, nunca sabes cómo la demás gente lo pueda tomar. Lo puede tomar como presuntuoso, o lo puede tomar que tú tienes algún tipo de contacto con la persona del concurso, o con, sabes, como que no se lo tomarían muy bien. De esa manera fue que ellos no dijeron la verdad, y que en todos sus concursos nunca decían la verdad completa de cómo realmente sabían que iban a ganar el concurso. Porque dice, sabes, al final del día no sabes quién está del otro lado y no sabes cómo se lo pueden tomar. Así que, una vez ya tenido el plano, una vez ya tenido el terreno, les explicaron, les dijeron, aquí está, les facilitamos el trabajo porque ya tenemos todo hecho, ya está todo, tengan, trabajen. Así que, nada, los de la inmobiliaria les construyeron su casa y finalmente lograron tener su casa. Gracias a la ley de la atracción. Y de esa manera lograron ganar el concurso. Pero, no se acaba todo aquí, la historia ya se acabó, pero sí es algo que yo quiero hablarles con ustedes. Y es que, número uno, no te centres en lo que quieres básicamente. Ok, ¿a qué voy con esto? En que si tu objetivo final es tener un trabajo,
atraer a una persona en concreto, dinero, salud, una casa, un carro, lo que tú quieras que en este momento en la vida se te esté pasando por la cabeza ahorita que es algo que tú lo quieres manifestar, no manifiestes el proceso. ¿Qué quiero decir? No manifiestes a la persona, por ejemplo, pidiéndote perdón. No manifiestes a la persona diciendo que quiere volver contigo. No manifiestes el empleo que ya tienes, esa llamada, que ya te están contratando. No visualices el proceso de contratación de la casa. Visualiza un poco más allá. Eleva tus energías más allá. ¿Qué vas a hacer con esa casa? Porque el momento que tú estás visualizando el ganar esa casa, adquirir esa casa, regresar con esa persona, hacer que esta persona te pida perdón o generar un vínculo con esta persona, atraer dinero, atraer un trabajo, cualquiera de estas cosas, si tú visualizas, sabes, como tu objetivo, que es quiero trabajo, entonces voy a visualizar firmando un contrato. ¿Aquí qué pasa? Estás visualizando algo que no tienes. Pero ya va. Yo sé que nada de esto ahorita lo tenemos. Pero si tú vives en la ley de la asunción, el trabajo ya te lo dieron. ¿Para qué estás visualizando algo? Es como que estás visualizando algo porque no lo tienes. ¿Me explico? Pero si tú no visualizas el me van a contratar y voy a visualizar el contrato, sino visualizas el gracias a este contrato que ya lo tengo, que es obvio que me van a dar, obvio me van a subir el sueldo, obvio voy a generar esta cantidad de dinero, como ya lo das tanto por hecho, entonces visualizas lo siguiente: ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Voy a hacer esto, voy a comprar este mueble, voy a ir al centro comercial a pedir presupuestos. Voy a ver, perfecto, este está muy caro, muy barato, si me alcanza, si no, bueno, ya veré. ¿Sabes? Ándate un paso más allá. Si es una persona, pues visualiza las vacaciones con esa persona. O sea, el hecho de que tú y esa persona regresaron ya, o sea, ya, ¿para qué te molestas? O sea, ya es un hecho, no visualices eso, porque eso lo tienes que hacer como ley de asunción. Eso ya es como cosa vieja, eso es obvio. O sea, ¿para qué tengo yo que molestarme en visualizar algo que es obvio que va a pasar? Visualiza el después. ¿Me entiendes? Entonces cambia un poco el juego, porque estás viviendo en la ley de la asunción tan drásticamente que te estás yendo un paso más allá. Es obvio que ya vas a tener esa casa. Obvio. Ahora, ¿cómo lo vas a decorar? El cómo no te interesa, con qué dinero no te importa. Es lo último que te va a importar, el con qué dinero voy a manifestar esa casa. Eso no te importa. Y el proceso de compra-venta tampoco, porque ya es obvio que esa casa va a ser tuya. ¿Ya para qué gasto mi energía, digamos, visualizando que esa casa va a ser mía? Porque esa casa ya es tuya. Ahora visualiza cómo la decoras. Ahí está el truco, ese es el truco. Y una de las cosas bien importantes, y creo que voy a hacer un video extendiéndome acerca de esto y hablando acerca de esto, es que tú tienes que saber muy bien lo que tú quieres, muy, pero muy bien. No puedes pedir algo medio parecido, porque de esa forma el universo no sabe qué darte. Es como que tú dices, quiero un carro, y arriba, o donde sea que esté el universo, Dios, quien sea, te va a decir, ok, pero ¿qué color? Hay 48 carros. Y hasta que tú le digas qué color quiere, no te llega el carro. Tienes que ser muy específico, muy concreto. Cuando tú dices quiero una casa nueva, visualizas una casa nueva, nunca. Anda a buscar casas. ¿Qué casa quieres? ¿Cuál es el estilo de casa que tú quieres? Lo mismo va para el trabajo. ¿Qué trabajo quieres? No quiero un trabajo. ¿Qué trabajo quieres? ¿Con qué especificaciones quieres? ¿Cuánto quieres ganar? Sé muy específico. Al momento que eres muy específico, le metes mucha energía, porque si tú dices, quiero un trabajo, ¿sabes? Se siente como que no he estado haciendo nada.
un trabajo. Quiero este trabajo con estas especificaciones, con esto. ¿Sabes la fuerza interna que te genera a ti, la emoción que te genera saber que existe esta posibilidad de que realmente lo consigas? Porque lo vas a conseguir, porque eso ya existe. Simplemente lo tienes que traer al momento presente. Estás generando mucha energía porque tu sentimiento es muy fuerte, es muy poderoso. Tu emoción, estás generando emoción, estás generando energía. Solamente dices, quiero tener un trabajo. Muy probablemente o no te llegue un trabajo porque no sabes qué trabajo. Y si te llegan, te llegarán justo los trabajos que no quieres. ¿Por qué? Por no ser muy decisivo. Una de las cosas que habla Helen Hatzell es, y que dice, es seleccionalo. Selecciona lo que quieres. Es como un catálogo y es tal cual como habla la película del secreto. Es como que la vida es un catálogo. Pero si tú no escoges realmente lo que quieres, nunca vas a conseguirlo. Si tú dices, quiero unos zapatos, y yo te digo, ok, te compro todos los que tú quieras. Tienes esta página web y tienes botas, botines, sandalias, zapatos de vestir, zapatos de campo, zapatos de playa, sandalias, ¿sabes? Tienes muchos zapatos. Y es exactamente lo mismo, hablando metafóricamente, pero es lo mismo. Si yo te digo, quiero comprarte zapatos, dime qué zapatos quieres, tú vas a decir unos zapatos. Y si yo te quiero regalar unos zapatos, yo no sé qué color, con cuál tú te sentirías cómoda, ¿cuáles? ¿Qué zapatos te doy? Yo no tengo idea. Yo, siendo de esta perspectiva, es el universo. ¿Pero cuáles? O sea, sé muy específico porque hay muchos. Y mientras tú no eres específica, yo estoy esperando a que tú me digas qué zapatos quieres. ¿Me entiendes? Y estoy esperando. Y tú estás en la página web diciendo, ay, no sé. Solo sé que necesito unos zapatos porque ya mis zapatos están rotos. Yo te digo, perfecto, yo te los quiero comprar, pero dime cuáles. Ponme en el carrito de compras qué zapatos quieres. Y tú sigues indecisa, unos zapatos. Moriremos sentados todos porque no me dices qué zapatos quieres. Y Helen Hatzell habla exactamente esto, de que la vida es un catálogo, igual que el secreto. Selecciónalo, sé muy específico, dime qué es lo que quieres, qué zapatos quieres. Estos, perfecto, si tú vienes y me dices, quiero estos zapatos, estos son los que me encantan, yo te digo, perfecto, yo voy a coger el carrito de compras y voy a pasar la tarjeta, porque ya sé qué zapatos son los que tú quieres. Perfecto, gracias por decirme qué zapatos querías, porque han pasado 3 años que yo te he querido comprar zapatos y tú no me dices.